Bueno. Sí, buenos días. Bueno, pues seguimos con las presentaciones. Hoy tenemos la segunda presentación, la segunda conferencia en este evento que estamos realizando de el 10º aniversario de la Licenciatura en Tecnología y Sistemas de la Información, ¿sí? Y con este evento, pues serían los 2 días que hemos planeado para esta ocasión, ¿sí? Entonces, en esta ocasión hemos invitado al doctor Horacio Viseiro de la compañía Intel, que nos va a dar una presentación, ¿sí? Posteriormente, más tarde, va a venir la clausura, ¿no? Por parte del director de la división, ¿sí? Entonces, voy a pasar directamente a leer la semblanza del doctor Viseiro, ya para posteriormente comience la plática con él. El doctor Horacio Viseiro es gerente de ingeniería en Intel Tecnología de México. Está a cargo del grupo de investigación en Intel Labs México, cuya misión es desarrollar innovaciones disruptivas para alimentar el crecimiento y la tecnología de Intel Corporation. Es maestro y doctor en ciencias en ingeniería electrónica por parte del CENIDET, que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Desarrolló su trabajo de investigación doctoral en el área de electrónica de potencia en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. El doctor Horacio Viseiro inició en 2005 su carrera en Intel como científico investigador. Se enfoca en el estudio de sistemas de alimentación conmutados para microprocesadores. En esta etapa, él desarrolló nuevas tecnologías para sistemas de conversión de energía altamente eficientes para plataformas portátiles y consolidó la formación del grupo de investigación Intel Labs México, que es el único grupo de investigación de Intel Corporation en América Latina. Pues le damos la bienvenida al doctor Horacio Viseiro y le agradecemos que haya tenido la gentileza de estar aquí acompañándonos en el 10º aniversario de la licenciatura. Pues bienvenido, doctor. Bueno, primeramente agradecer la invitación al doctor Francisco, al doctor Alfredo, por supuesto también la presencia de ustedes aquí. Siempre es un placer para mí venir y compartirles algo de lo que estamos trabajando en la industria, particularmente en Intel, aquí en Guadalajara, ¿sí? Entonces, esta charla, la intención es darles un panorama un tanto general sobre en qué áreas está trabajando Intel Corporation y también tocar algunos puntos sobre el trabajo particular que hacemos aquí en Guadalajara. Les voy a pasar ahorita un video que habla sobre el Guadalajara Design Center que tenemos aquí en México. Es un centro de desarrollo muy importante para la compañía, sobre todo en cuanto a la validación de los nuevos productos de Intel. Por este laboratorio pasan los microprocesadores para que se validen antes de salir al mercado, ¿sí? Hoy en día, mayormente en el segmento de servidores, most valuable brands in the world for 10 years in a row. With over 105,000 employees and pres Sí, normalmente estamos validando la mayor parte de los procesadores que van para ese segmento de servidores, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video y posteriormente les platico un poco más. Okay. Valuable brands in the world for 10 years in a row. With over 105,000 employees and presence in 62 countries, Intel Corporation is known for leading the way in the industry for creating technology that keeps changing the world. Founded in 1968, Intel began manufacturing memory chips with semiconductor technology. In 1971, the first microprocessor was released to the market. Today, Intel offers a wide spectrum of tech platforms and computer solutions. Leader in our segment, we invest around 15% of our profit for research and the development of new technologies. We are interested in our society's future. $100 million are invested in programs to aid education worldwide. Intel started in Guadalajara in the year 2000.
after the acquisition of a local company. It was great news for the region because this was the first company in Latin America that Intel acquired that had this technology base. Operations in Guadalajara Design Center are based on research and the development of technologies that will hit the market in the years to come. Some of the activities done in GDC involve designing, testing, and validating integrated circuits, hardware, and software technologies. The Guadalajara Design Center is a very important part in the development of new products for Intel, whether it's telephones, tablets, computers, or servers. The GDC is an important part at the end of the development process where we're doing evaluation, testing, and research as the products are close to going to market. Here, Mexican engineers have patented their inventions utilizing their talents, resulting in products that have made an impact worldwide. Intel took the decision to invest in this new campus because of three main reasons. First is the great results that the team has brought to Intel, running all these multiple complex projects. Second is the availability of new projects that require additional lab space and office. And the third one is the great support from the ecosystem. Government, community, universities have been helping us to grow in talent, number of people, and skills of the people. Intel's new campus is a top-class building. It has a much larger capacity to hold its various research activities to develop new technologies. This campus constitutes the most important high-tech investment registered in Jalisco and one of the most important nationwide, apart from being the biggest Intel facility in the country. New Intel Campus. Campus area, 104,000 square meters. Laboratories, 4,850 square meters. Capacity for 1,500 people. Investment from 2010 to 2013, 3,000 million pesos, including campus, operation, projects, growth, and workers. Total jobs created, 850 qualified jobs. 40% of the employees have a master's degree or PhD and 150 internships. This positions Mexico as go-to destination in high-level technology. The impact of the new campus for Intel is really growth. It's allowed us to grow from 300 people to over 1,000 people on the new campus, and we expect to grow even more. And it's really given world-class facilities for us to do the world-class development work of the engineers and technical experts in the GDC. I think it's a real testament to the importance of Mexico as a market, the talent in Mexico. Inside this new campus, there is a lab for SMEs, where entrepreneurs all around the country will have the opportunity to materialize their ideas into prototypes and innovative products. This lab is the most advanced of its type in Latin America. Computer platforms and processors are validated here, which will then be utilized by multiple Intel centers and our clients in order to develop new products. In addition, the new building has a gold LEED certification, which ensues environmental responsibility and the efficient use of resources. Classroom of the Future, a place where students can experience education in a new and creative way. Technology Museum, where visitors will have the opportunity to observe the inner workings of circuitry and interact with new technologies in order to impulse science education and engineering. This decade, we will create and extend technology to connect and enrich the life of every person on the planet. Muy bien, pues esto es Intel aquí en Guadalajara, en México. Como ya escucharon, el trabajo es sumamente relevante, sobre todo en la parte final del desarrollo del producto, cuando se tiene que tomar una decisión si el mismo ya está listo para una producción en masa, ¿no? Entonces, realmente la responsabilidad que tenemos es muy, muy importante, porque no solo hay que diseñar algunas partes de los microprocesadores o de los chipsets que estamos diseñando, sino también la plataforma, pero luego hacer la validación
del chip en la plataforma de prueba que diseñamos, ¿no? Y una vez que ese trabajo se termina, bueno, pues ya podemos dar ahí un checkpoint que le sirve a Intel para tomar la decisión si estamos listos para esa tecnología ya convertirla en un producto. Y ese trabajo, créanme, es de muy, muy alta calidad, ¿no? Y lo hacemos, pues, aquí en México, ¿sí? Quisiera empezar con algo general en términos de hacia dónde está yendo la compañía, cuál es la transformación que estamos viviendo como Intel Corporation, porque si yo les pregunto ahorita, ¿qué hace Intel, no? Seguramente todos me dirán, pues hace microprocesadores, pero si les pregunto, bueno, ¿y en qué segmento, para qué segmentos o qué aplicaciones habilitan esos procesadores? ¿O cuáles son esas nuevas áreas de tecnología para las cuales estamos desarrollando microprocesadores? Probablemente la respuesta ya no sea tan obvia, ¿sí? Y eso quisiera compartir con ustedes esta mañana. ¿Qué está haciendo Intel a nivel mundial? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Y cómo es que nosotros desde aquí de México estamos contribuyendo? ¿Ok? Bueno, este es simplemente un legal disclaimer, para hacer énfasis que esta charla es meramente con fines de divulgación académica. ¿Ok? El año pasado Intel inició una transformación seria, ¿ok? Muy, muy fuerte en cuanto al enfoque de la compañía. Y tomó la decisión de hacer una transición de una compañía enfocada a la PC únicamente, ¿no? A una compañía que provee tecnología que puede alimentar el Internet de las cosas, todo aquel dispositivo que tiene capacidad de hacer un procesamiento, de capacidad de cómputo y que se conecta a Internet, ¿no? Al mismo tiempo que nos enfocamos en el tema de data center, ¿sí? Hoy en día el cómputo en la nube es lo que está dictando, pues, la tendencia tecnológica en muchos sentidos. Y a partir de esa, de ese cambio, se representó aquí con ese círculo virtuoso que se muestra, donde por una parte vemos las cosas, ¿no? Los dispositivos, donde también está la PC sigue estando ahí, pero ahora tenemos una cantidad de cosas conectadas al Internet y que están enviando datos a la nube, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información pues va a la nube, ahí se procesa, se hace el análisis de los datos, pero por otra parte tenemos también que desarrollar la capacidad de conectividad. En este caso, hablamos de comunicaciones 5G. Entonces empieza ya a formar un círculo, ¿verdad? Donde empezamos a ver los diferentes componentes que se requieren para habilitar realmente una solución end-to-end, una solución completa, ¿sí? Entonces no se trata nada más de fabricar un chip, ponerlo ahí, sino se trata de crear todo un ecosistema, toda una solución que nos permitan habilitar nuevas experiencias. Últimamente eso es lo que buscamos, ¿no? Tener nuevas experiencias con la tecnología. Y tenemos también otros componentes, como son memorias, como son soluciones reconfigurables, como son FPGAs, que están en el centro de todo ello, que nos permiten también avanzar en cuanto a la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de esa información. Entonces, este es el círculo virtuoso de Intel para crecimiento hacia nuevas experiencias, ¿sí? En torno a esto es todo la dirección tecnológica que Intel está siguiendo en este momento, ¿sí? Ahora bien, tenemos una gama de soluciones en cuanto a microprocesadores para los diferentes segmentos de mercado, ¿sí? O sea, desde dispositivos de Internet de las Cosas hasta cómputo de alto desempeño en los data centers, ¿sí? Y para cada uno de esos segmentos, pues tenemos una solución en cuanto al microprocesador, ¿sí? Hay diferentes grupos enfocados a estas diferentes áreas, ¿no? El de IoT es obvio, el Internet de las Cosas,
está Data Center, está la parte de Client, que sigue siendo este segmento de soluciones Enterprise, ¿no? Donde tenemos también a la PC todo el segmento de Mobility. Tenemos soluciones de memoria también, Security y este tema de FPGAs, ¿no? A través de la nueva capacidad que tenemos con la adquisición de Altera, ¿sí? Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta que todo esto es solamente un ingrediente, ¿no? O sea, hay algo que a veces es un poco transparente o un tanto invisible para nosotros, pero que es el software, que es lo que habilita precisamente las aplicaciones y el software tanto a nivel de ecosistema como a nivel pues a lo que llamamos low level programming, ¿no? Que es básicamente habilitar device drivers, habilitar sistemas operativos, firmware, hasta aplicaciones de software y cómputo en la nube, ¿no? El software es una parte integral en la habilitación de las aplicaciones con estos microprocesadores, ¿no? Y para eso tenemos un grupo de software and systems que se encarga pues de habilitar el ecosistema, ¿sí? En términos de investigación, que es el grupo que dirijo aquí en Guadalajara, a nivel corporativo, esto se lleva a cabo en dos frentes, ¿no? Uno que es en el Components Research Group y otro que es en Intel Labs. En el primero, básicamente, el enfoque de investigación es hacia mantener la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore es lo que hoy en día pues rige todo el desarrollo en el segmento de semiconductores. Esta ley nació con una observación que hizo Gordon Moore en el 68, un poquito, sí, en el 68. Él en un evento académico, una conferencia, hizo una observación y dijo, bueno, cada dos años se puede duplicar la capacidad de transistores o el número de transistores que puede haber en un chip, en una misma área. Entonces, si podemos duplicar esa cantidad de transistores, podemos duplicar el performance del chip. O podemos tener el mismo performance con la mitad de transistores, decía, ¿no? Y luego todo eso, al final de cuentas, resulta en un tema económico. O sea, en un tema de que, pues sí, duplico la capacidad de mi chip, pero eso no implica que duplique el costo, ¿no? Entonces, eso se convirtió en una ley y es una ley que la industria ha venido observando y ha venido viendo cómo se cumple, ¿sí? Cada determinado tiempo se habla mucho de que ya murió la ley de Moore o ya está a punto de morir. Cada CEO que entra es de las primeras preguntas que se les hacen, ¿verdad? ¿Por cuántos años más esa ley va a seguir existiendo? Bueno, ese grupo se encarga de habilitar esa tecnología de semiconductores para que esa ley se siga cumpliendo. Y en la medida en que se cumpla, vamos a ver procesadores con mayor capacidad, con mayor desempeño, pero también incluso con menor costo. Uh-huh. De ahí la importancia, ¿no? Y todo eso, bueno, es la parte de que ve ese grupo al mismo tiempo que ve la integración a nivel de paquete. ¿Okay? Y por otro lado tenemos el grupo Intel Labs, cuya misión es crear estas innovaciones disruptivas para realmente alimentar el crecimiento y el liderazgo tecnológico de Intel. ¿Sí? También tenemos investigación a nivel de arquitectura de procesadores, pero mayormente nos enfocamos a habilitar estas o desarrollar estas innovaciones que nos permitan habilitar nuevas aplicaciones de la tecnología. ¿Okay? Y básicamente anticiparnos a cuál sería el futuro de la compañía, ¿no? Ese es el trabajo de investigación que hacemos y por supuesto cuando hablamos de investigación esto viene acompañado de la academia, entonces tenemos una relación muy muy fuerte con la academia.
Muchas veces los profesores haciendo investigación en las universidades son quienes empiezan a vislumbrar ciertas áreas en las que hay que empezar a trabajar y en muchos casos hacemos partnerships con ellos, ¿no? Eso lo hacemos en todo el mundo, incluido aquí en México. Okay. En términos de la agenda de investigación, como les comentaba, el Components Research Group se enfoca al tema de la ley de Moore y la integración. E Intelabs tiene hoy en día estas áreas en las cuales se agrupan pues muchos temas tecnológicos en los cuales estamos trabajando, ¿no? Podemos mencionar el tema de wireless communication, compute, system security, el tema de incluso de sensores, ¿no? Nosotros aquí en Guadalajara tenemos el laboratorio de investigación que es el único que existe en América Latina, ¿sí? Y bueno, Guadalajara es uno de los tres lugares en todas las Américas donde este grupo tiene presencia, ¿sí? Intelabs tiene presencia en los headquarters de Santa Clara, en el estado de Oregon, y aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces es un trabajo muy especializado, muy, muy importante que hacemos y sobre todo también muy, muy relevante en términos de aportar hacia a esta agenda de investigación que tenemos a nivel corporativo. En esta diapositiva se resume lo que hacemos aquí en Intelabs México, ¿sí? Diferentes tópicos de investigación, pero englobados en dos categorías que muestro ahí. Una es wireless communications y la otra es algo que llamamos anticipatory computing. En la primera estamos trabajando en temas de comunicaciones digitales, básicamente wireless communications a nivel de banda base, y también estamos trabajando en el front-end de radiofrecuencia, que incluye antenas y filtros sintonizables para aplicaciones 5G. ¿No? Esos son los dos temas que tenemos ahí en Wireless Communications. En Anticipatory Computing entran varios temas. Tenemos Visual Understanding, Audio Understanding, temas de Sensor Fusion, redes neuronales, en general inteligencia artificial. Tenemos también desarrollo en cuanto a algoritmos inteligentes para sistemas autónomos, en este caso para drones. Son algoritmos dentro de los cuales desarrollamos para planeación de rutas en tiempo real de estos sistemas, para evasión de obstáculos, por ejemplo, son algunos de los temas que estamos abordando, ¿no? Y por otra parte tenemos capacidad de prototipar esas tecnologías. Eso es muy importante porque a veces nos quedamos en la parte teórica nada más y es que no tenemos la capacidad de ir y llevar ese análisis teórico a una implementación que nos permita palpar la tecnología, ¿no? El prototipado lo hacemos tanto a nivel silicio como a nivel sistema. ¿Okay? Tenemos capacidad de hacer integración a nivel de SoCs, incluso diseño físico como tal, trabajando con las tecnologías más recientes de Intel, como puede ser 14 nanómetros. Y todo este trabajo de prototipado al final del día está enfocado a desarrollar dos tipos de pruebas. Una que es de factibilidad o proof of feasibility, donde nosotros tenemos que determinar en una etapa relativamente temprana en todo el desarrollo de investigación si lo que estamos haciendo es factible, ¿sí? Y ahí hacemos un assessment, ¿no? Determinamos pues qué tanto nos va a llevar, o sea, qué tanto esfuerzo nos va a llevar desarrollar una tecnología, qué recursos necesitamos, si tenemos todo lo que se requiere para habilitar la tecnología específica en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa es una prueba que es un tanto rápida y es muy útil para determinar cómo puede evolucionar el proyecto de investigación. Pero ya una vez que está avanzado este, tenemos que hacer una prueba de concepto, donde decimos, ok, ya le invertimos recursos, ya desarrollamos este algoritmo, por ejemplo, ahora ese algoritmo pues hay que ponerlo a nivel de hardware y hay que hacer la integración a nivel SoC y luego el chip, o todo el chip hay que ponerlo en una aplicación,
¿no? Por ejemplo, puede ser un robot, ¿no? Bueno, pues hay que poner ahí el sistema para mostrar cómo habilitamos nuevos modos de uso de la tecnología. Y esto nos sirve para nosotros poder transferir esa tecnología a las unidades de negocio. O sea, como grupo de investigación nosotros nos enfocamos a hacer estas innovaciones, pero realmente esta tecnología la va a poner en un producto una unidad de negocio, ¿no? Llámese el Data Center Group o el IoTG Group, etcétera, ¿sí? Y como ven en esa diapositiva, pues realmente son implementaciones a nivel de diseño de industrial, ¿no? O sea, realmente es un prototipo que nos permite mostrar el funcionamiento de nuestras tecnologías. Y como les comentaba, también existe esta parte de interacción con la academia, ¿sale? Aquí puse las universidades con las que hemos trabajado aquí en México. A la fecha hemos concluido pues prácticamente ya alrededor de 20 proyectos de investigación. Entonces son proyectos de investigación que tienen una duración de 3 a 4 años normalmente, ¿no? Cada año tenemos que revisar todo el trabajo que se ha hecho y determinar cómo continuamos con ese trabajo en conjunto. Y realmente nos permite interactuar con los estudiantes, nos permite interactuar con los mismos profesores, ponernos de acuerdo en cuanto a cuáles son esas áreas de interés, tanto para la industria como para la academia. Cuando encontramos esos puntos de coincidencia, pues finalmente hemos logrado uno de nuestros objetivos, ¿no? Que es proveer hasta cierto punto cierta guía o cierta dirección a quienes, profesores que están buscando determinar cuál es el tema en el que deben invertir el tiempo de investigación y tal vez recursos. Y es un trabajo que hacemos en conjunto y que nos ha funcionado bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos de investigación, nosotros tenemos también interacción con los estudiantes. Hay un programa de internships que tenemos en Intel, donde básicamente los estudiantes pueden ir y hacer estancias, ¿no? Que pueden ser tan largas como un año. Y es una interacción muy, muy útil para ustedes, ¿no? que están en su etapa de formación y que pueden tener la oportunidad de ir y conocer no solamente cuál es el ambiente laboral, cómo es, sino más bien cuáles son esas tendencias tecnológicas que pueden ser relevantes si ustedes quieren buscar esa dirección o tienen interés por conocer cuáles son los diferentes caminos que pueden seguir en su formación académica, ¿no? En términos de algunos indicadores técnicos de este grupo de Intel Labs México, puedo mencionar el número de invention disclosures que hemos hecho internamente en la compañía. Tenemos un proceso a través del cual nosotros hacemos un disclosure, sometemos un formato donde tenemos descrita la tecnología que estamos proponiendo, el invento que estamos desarrollando, y si internamente se determina que eso cubre con los criterios que tenemos en la compañía para hacer la aplicación de patente, entonces esta misma se hace en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, y hemos tenido ya 65 aplicaciones archivadas en esa oficina, ¿no? De las cuales pues ya varias han sido como tal otorgadas como patentes, y algunas otras de esas invention disclosures se quedan como trade secrets en la compañía. Después, ya que se hace la aplicación de patente y esta es pública, también se pueden hacer publicaciones, y bueno, hay un número importante de artículos que tenemos publicados, ¿no? Entonces, esto es a manera muy resumida el trabajo que hacemos en el grupo de Intel Labs aquí en México. Es una organización con 33 investigadores y bueno, nos apoyamos también con algunos técnicos del laboratorio que nos ayudan a desarrollar todas estas pruebas que les comenté, ¿no? Y siempre al año tenemos algunos estudiantes, en promedio pues unos 5 o 6 estudiantes que están con nosotros.
Para este grupo en particular de Intel Labs México, normalmente son estudiantes de posgrado, aunque hemos tenido algunos de licenciatura también, pero en todos los otros grupos del Centro de Diseño en Guadalajara, un buen porcentaje son estudiantes de licenciatura, ¿no? ¿Cuáles son las áreas? Bueno, pues son muchísimas. O sea, para desarrollar una plataforma donde se va a probar un microprocesador, donde se va a validar un microprocesador, se requiere tanto de software como de hardware, ¿no? Y en software, pues todo el stack de software, desde muy bajo nivel hasta cloud computing, ¿sí? Y en temas de hardware, pues todo lo que tiene que ver desde el desarrollo de esquemáticos, el diseño del board, tomar en cuenta todos los aspectos que influyen en el desempeño de un sistema, de una plataforma, como puede ser la cuestión térmica, la cuestión de interferencia electromagnética, la misma integridad de señales. O sea, es un trabajo sumamente diverso en tanto en el área de software como en el área de hardware, ¿no? Y si ustedes quieren conocer cuáles son específicamente esos proyectos de internships que tenemos hoy en día, pueden entrar a la página de Intel, intel.com, se van a la sección de jobs y hay unos filtros, pueden filtrar nada más para que les muestre Guadalajara y pueden buscar ahí, también se puede filtrar, cuáles son las posiciones de internships que están disponibles. Para que se den una idea de los diferentes tópicos en los que puede un estudiante ir y hacer una estancia, ¿no? Y eso está disponible para todos, todo aquel que esté interesado. Ustedes aplican, hay un proceso de selección, proceso que incluye entrevistas, y si todo sale bien y si el perfil del estudiante con los requerimientos que tiene esa posición coinciden, pues bueno, hay esa oportunidad de hacer estas estancias, ¿no? ¿Sale? Por cierto, si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden preguntarme e interrumpirme, ¿ok? Ahora bien, les comentaba, toda esta transformación en la que estamos, la que estamos teniendo a nivel corporativo, nos permite realmente enfocarnos a nuevas áreas tecnológicas, ¿no? Que en el pasado no lo estábamos haciendo o que tal vez son muy recientes, ¿no? Como el tema de virtual reality, que es uno de ellos, ¿sí? Entonces, aquí quisiera darles un panorama un tanto también general, a muy alto nivel, sobre esas áreas. Y para ello les voy a poner algunos videos que son muy cortitos y vamos a comentar acerca de cada una de estas áreas, ¿ok? ¿Puedes poner el video, por favor? It is a part of our DNA to be looking around the universe and looking up at the stars and asking questions like, what is there beyond this world that we have? I think that's the kind of curiosity that led me to science and to filmmaking and then to virtual reality. Pale Blue Dot is an exploration of the universe, where you begin in our solar system and you go deeper and deeper from interstellar space to the edges of the cosmic horizon, but ultimately to look back at our pale blue dot and to realize how small we truly are in the grand scheme of things. Right now, we are in the middle of creative development as well as the production of episode one. My team for Pale Blue Dot consists of my sound designer, composer, and VFX supervisor. It's only possible through the efforts of the team that I have the opportunity to work with that we are able to generate something that is different than something that you've seen before. Intel has empowered creators like myself to have access to these tools to be able to create projects on the scale of something like Pale Blue Dot.
they care about the content creators as deeply as they do about the technology. As a filmmaker, sometimes I imagine worlds that aren't even possible yet, but because of virtual reality, we are able to bring those ideas to life. We're all walking into something that is completely unknown. Esta es solamente una aplicación en cuanto a temas de realidad virtual, ¿no? Arte, en este caso. Pero también está el tema de deportes, está el tema de medicina, en fin. Aquí realmente estamos viendo un punto de inflexión, ¿no? Donde el límite, como se ha dicho en muchas ocasiones, pues es la imaginación realmente, ¿sí? Entonces estamos redefiniendo el cómo hacemos, cómo procesamos datos, qué hacemos con toda esta capacidad tecnológica que en este caso Intel nos permite tener y explotar, ¿no? E interactuar realmente con un mundo diferente, que es virtual. Estamos haciendo un mundo virtual, una realidad, ¿no? Pero todo esto requiere una capacidad de procesamiento que es muy importante, es una capacidad pues masiva como tal, ¿no? O sea, hacer todo este procesamiento y tener capacidad también de sensar el entorno, de una u otra forma conectar la experiencia del usuario con un mundo virtual, ¿no? Y por supuesto, interactuar con la nube, ¿no? Este tema de cloud computing y data analytics es algo recurrente en todos los temas tecnológicos en los que podemos hablar hoy en día. Y por otra parte, la conectividad también, ¿no? O sea, está bien, podemos tener los dispositivos con un cable colgando ahí, pero eso ya no es lo que estamos buscando como usuarios realmente, ¿no? Y cuando hablamos de eso, entonces tenemos que determinar, ok, ¿qué se necesita para poder hacer todo ese procesamiento masivo de datos, pero de manera inalámbrica, ¿no? Y eso nos lleva básicamente a otro de los temas, que es 5G, comunicaciones 5G, ¿no? 5G, como veíamos al principio en el círculo virtuoso de crecimiento que les mostré, es lo que nos permite conectar toda la información que se está recolectando a través de los billones de dispositivos, ¿no? Que para 2020 se espera que sean 50 billones de cosas conectadas a la red, con la nube, ¿sí? Conectar toda esa información, enviar toda esa información a la nube. Para eso necesitamos sistemas de comunicaciones diferentes a los que tenemos hoy. O sea, ya transicionamos de 2G a 3G a 4G, y ahora 5G no es un paso más, o sea, no es una mejora de 4G, es algo totalmente diferente, totalmente revolucionario, porque en cuanto a requerimientos, porque así lo demandan estas aplicaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver otro video donde se describe un poquito este tema. By the year 2020, this little blue planet will be home to more than 50 billion connected devices, which means disruption will soon be coming to the mobile world at the speed of life. A rich and diverse array of smart things and devices,
connected by a flexible and powerful complement of networks and services. This is the 5G future that awaits us, and it's approaching at the speed of life. Okay. Ahora, para cada uno de estos diferentes segmentos existen diferentes requerimientos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de dispositivos de sensado, bueno, ¿qué se requiere ahí en términos de, bueno, no hablemos nada más de comunicación, en términos generales, se requiere que sean sistemas que puedan, que consuman muy, muy poca energía, ¿no? Incluso que puedan subsistir sin estar cambiándoles la batería cada determinado tiempo, que sean, es decir, que sean autónomos en cuanto a energía. En términos de comunicaciones no necesitamos un ancho de banda grande, más bien necesitamos un radio que sea lo suficientemente eficiente para hacer la tarea que requerimos que haga un sensor, ¿no? Un sensor node. Entonces imagínense que yo ahí tengo un plantío de maíz y estoy cuidando, determinando en qué momento es mejor abonar la tierra, por ejemplo, ¿no? Y tengo mis sensores, bueno, no necesito estar enviando datos continuamente, incluso de manera regular, pero sí necesito tener la capacidad de que subsistan por sí solos, ¿no? Que sean autónomos en cuanto a energía. Y para ello, pues el radio debe ser muy, muy eficiente, ¿no? Ahí entramos ya en un área donde la forma de operar ese dispositivo es muy distinta a la forma de operar dispositivos en otros segmentos, ¿no? En el tema de machine-to-machine communications, por ejemplo, la parte de industrial también sigue esos mismos requerimientos. Pero por otra parte tenemos aplicaciones donde se requiere una confiabilidad del sistema de comunicación extremadamente confiable, ¿no? Si nos vamos al probablemente caso extremo de un auto autónomo, ¿no? ¿Cuál es la, o sea, cómo podemos asegurar que todo va a estar bien? Si este dato es este auto es un data center en ruedas, básicamente, ¿no? Instrumentado con muchos sensores, recolectando información de su entorno, mandándolo a la nube, procesando en la nube y de la nube regresando una instrucción para decirle al auto, ahí tienes que frenar en tantos metros porque al dar vuelta te vas a dar cuenta que hay un accidente o una persona va atravesando la calle, o sea, tantos escenarios, pero para que esto funcione, pues debes tener un sistema de comunicaciones que es altamente confiable y rápido, ¿no? En términos de lo que conocemos como latency o el retardo que existe entre tener una respuesta del sistema con el que nos estamos comunicando, pues hablamos de que los tiempos son muy, muy, muy pequeños y que son imposibles de alcanzar con las tecnologías de los sistemas de comunicaciones que tenemos hoy en día, ¿no? En el tema de virtual reality, por ejemplo, ahí necesitamos tener un ancho de banda bastante grande, ¿no? Estamos haciendo un procesamiento masivo de información, enviándolo a la nube y luego regresando, etcétera. O sea, son diferentes aspectos tecnológicos que debemos considerar en cada uno de estos segmentos de mercado, en estas aplicaciones, y 5G debe cubrirlos en todas las distintas áreas, ¿no? Vamos a ver otro video aquí, por favor. Promises to transform our lives in all kinds of different ways. But what is it exactly? It's often described as just the next step in the pursuit of an ever faster network. But in reality, 5G is much, much more. It's an entirely new technological foundation, purpose-built to support the next great wave of life-changing digital advancements that will be enabled by our smart and connected future. From the safety and environmental benefits of autonomous driving,
to dramatic breakthroughs in artificial intelligence via machine learning, and a whole new era in healthcare, to a smart and connected revolution that will transform agriculture, manufacturing, cities, and our individual homes, even virtual and augmented reality. Every one of these promising new breakthroughs will be built on the common foundation of 5G, enabling billions of things to be made smart through seamless connectivity, massive computing power, and access to rich data and analytics stored at the eye of the cloud. All of which means one company is uniquely positioned to power 5G end to end. Intel. Okay. Estos son algunos datos sobre ya números en cuanto a estos requerimientos de ancho de banda, de latency. El diagrama que está al lado derecho muestra en el eje X el ancho de banda y en el eje Y muestra el latency que les comentaba, ¿no? Este retardo que hay en la comunicación. Y podemos ver cuáles son los requerimientos para las diferentes aplicaciones de las que hemos estado ya mencionando, ¿sí? Entonces, eso es 5G, es una solución que Intel está desarrollando, pero es una solución end-to-end, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos hablado mucho del tema de procesamiento en la nube, ¿no? Enviar los datos. Pero ¿qué hacemos con ellos en la nube? O sea, tenemos que analizarlos, sacar, conocer, ¿no? No solamente tener la información, sino conocer lo que nos está diciendo esa información y con base en ese conocimiento tomar una decisión. Todo esto engloba lo que en realidad hace este tema de inteligencia artificial, ¿sí? Intel acaba de anunciar, incluso hace unos días, el Intel Nervana Neural Network Processor, que es el primer microprocesador en la industria pensado en acelerar este procesamiento mediante el uso de redes neuronales, ¿no? Realmente tenemos ya los mecanismos para empezar a desarrollar estas aplicaciones que van a ser disruptivas, ¿no? Lo que hemos visto hasta hoy es nada más el piquito del iceberg, ¿no? O sea, es apenas el inicio de todo lo que se espera tengamos como una revolución industrial, ¿sí? Y hablamos de la cuarta revolución industrial. Pero estos son los componentes que la van a habilitar, ¿sí? Les digo, apenas se anunció, también hace unos días se anunció por parte del grupo de Intel Labs, el director de Intel Labs, Mike Mayberry, el Intel's New Self-Learning Chip. Es un chip que nos permite hacer este procesamiento neuromórfico, ¿no? De una manera muy, muy eficiente, diferente a como lo haríamos con una arquitectura convencional. Entonces, este es un chip experimental, se está de hecho compartiendo con algunos centros de investigación para que empiecen a desarrollar las aplicaciones, muy similar a lo que se hizo cuando hablamos de Parallel Computing, ¿sí? Intel desarrolló, recuerdo, el Polaris, un procesador de 80 cores, solamente para demostrar que era posible alcanzar, romper la barrera de un teraflop, ¿sí? Con un procesador que tenía el tamaño de un Pentium 4, pero tenía 80 cores. Sin embargo, pues eso no era compatible con la arquitectura de Intel, entonces programarlo, pues solamente lo pueden programar los que lo hicieron. Posteriormente se sacó se llamaba Single Chip Computing. Ese tenía 24 cores. Y ese ya era compatible con la tecnología de Intel y se empezó también a distribuir a universidades donde se empezó ya a desarrollar el conocimiento de cómo hacer parallel computing, ¿no? Entonces, algo similar
se espera que ocurra con este chip neuromórfico. Pero la investigación va más allá, ¿sí? También, apenas en cuestión de días, se anunció este quantum computing, este tema de quantum computing, ¿no? Básicamente, Intel empezó a trabajar con Q-Tech desde hace un par de años y se ha avanzado junto con este grupo para desarrollar el building block, ¿no? O sea, la parte esencial para habilitar en un futuro este tema de quantum computing, ¿sí? Entonces, ¿puedes poner el video, por favor, de ese último? Hi, I'm Leo DiCarlo from Q-Tech. And I'm Dave Michalak from Intel. We are excited to reach out to you today from the Netherlands. Q-Tech and Intel have been working together on quantum computing since 2015. Indeed. In this time, together, we have achieved many milestones. From coding a high-performance qubit simulator, to developing an isotopically purified silicon process for spin qubits, to realizing advanced packaging for superconducting qubits. And that's what we have here today. This is our latest test chip with 17 qubits on it, fabricated and packaged by our colleagues at Intel. And we are excited to unbox this with you today. So let's check it out. So here it is. Surface 17! Yeah, there's 17 qubits on this thing, fabricated on the silicon chip that you see here. It was then flipped, and it's attached electrically to this printed circuit board by way of little tiny ball grid array bonds. And on the other side here, we have gold connectors that allows this quantum hardware to be connected to the outside world. Indeed, this Intel packaging is designed to withstand the sub-freezing temperatures required for quantum computing with superconducting circuits. Yes, all of the components on here are spec'd to work all the way down at 10 millikelvin, which is way colder than outer space. Now we will test and characterize all the qubits in the device. We're interested in how each of them performs individually, and also in how they all perform together when they're entangled. Yeah, that's right, because it's the entanglement that really allows quantum computing to do its magic. Awesome, Intel. Let's get to work. Yeah, indeed. Bueno, esto es lo que nos depara el futuro. Muy, muy emocionante todo esto. Muy bien. Inteligencia artificial. ¿Cuál es la promesa detrás de todo esto? ¿Cómo podemos realmente conectar todas estas tecnologías, ¿no? Empezamos hablando de los billones de dispositivos que van a estar conectados a la red, que requieren este nuevo esquema de comunicación que es 5G, pero luego, ¿qué hacemos con toda esa información que se manda a la nube, ¿no? Ahí está la parte de inteligencia artificial. Y en el futuro, o sea, ¿cómo vamos a habilitar nuevas aplicaciones? ¿Cómo vamos a estudiar campos de la física que hoy en día es imposible, ¿no? Entonces, pensando en ello está este tema de quantum computing. Lo vamos a ver, estoy seguro de eso, y bueno, es un trabajo que está arrancando, ¿no? Cuando conectamos todo esto, ¿verdad? Podemos habilitar nuevas aplicaciones. Les decía, probablemente una de ellas que es muy palpable y que va a un extremo en cuanto a los requerimientos tecnológicos que demanda, es autonomous driving, ¿sí? Autonomous driving. Lo vamos a ver muy pronto, en cuestión de unos
pocos años. Este tema de la autonomía del vehículo, hay que estar consciente de los diferentes niveles de autonomía. Son 5 niveles, ¿ok? Donde los 3 primeros, pues realmente quien toma el control de la asistencia que nos puede dar el vehículo es el usuario, ¿no? Control crucero, ¿no? Vas en una autopista, pones el control crucero, pones la velocidad a 100 kilómetros por hora y quitas el pie del acelerador y listo, ¿no? Es muy cómodo cuando está plano y cuando no hay tráfico, etcétera. Bueno, pero el usuario tiene que determinar en qué momento hacerlo, tiene que activarlo. O sea, no es una acción que el auto pueda determinar de manera autónoma, ¿sí? Sin embargo, en los otros, a partir del tercer nivel ya podemos hablar de algunas características del auto que pueden ser, pueden llevarse a cabo con cierta autonomía, pero el 4 y 5 es realmente el auto el que toma la decisión de lo que se tiene que hacer. O sea, un auto que se aproxima a otro enfrente de él y que pues, se frena solo, sin que el usuario le indique, ¿verdad? Pero ya en el quinto nivel es probablemente ese tema muy futurista donde vemos pues, que ni siquiera hay volante ya en el auto, ¿no? Entonces, vamos a ver este último video, me parece que es el último, sobre este tema de autonomous driving. Vieron en este video, Intel no está solo en este esfuerzo, realmente es un esfuerzo en conjunto con toda la industria automotriz, pero ciertamente esto es el tipo de cosas que habilitamos cuando ponemos todo esto junto, ¿no? La conectividad, la capacidad de procesamiento, la parte de inteligencia artificial, y que nos va a permitir tener sistemas que son seguros, confiables y que nos van a permitir también disfrutar de otros modos de uso de la misma, ¿no? Como ya comentamos, hay muchos ingredientes de tecnología en esta aplicación, muchísimos. O sea, particularmente en Guadalajara estamos llevando a cabo proyectos en el tema de in-vehicle user experience, por ejemplo. ¿Cómo reacciona un usuario cuando es ante un escenario donde pues, no tiene control del vehículo? Entonces es interesante ver cómo aún bajo un entorno de simulación, pero tienes un escenario donde el vehículo es autónomo, reaccionas de una manera que no te imaginas, ¿sí? O sea, un experimento que hicimos, o sea, vemos cómo la gente reaccionaba, ponía el pie en el freno de manera abrupta. O sea, si eso ocurriera, por ejemplo, y ha ocurrido desafortunadamente, en un auto que tiene cierta autonomía, bueno, y ocurre un accidente, la pregunta es, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién causó el accidente? Si el auto tal vez tenía todo bajo control, había hecho los cálculos apropiados, sabía que el accidente no iba a ocurrir, pero el usuario decidió tomar el control en último momento y ocurrió el accidente. O sea, toda esa parte
de también cómo el usuario tiene que adaptarse a un sistema como esos, requiere un estudio muy, muy profundo, ¿no? El tema de visual compute también, importantísimo, speech technologies, para comunicarse con el auto a través de comandos de voz, que hoy en día ya lo tenemos, pero realmente quienes lo usamos terminamos frustrados muchas veces, ¿verdad? Muy bien. Pues esto fue un poquito de todo ese entorno que, en el que estamos transformándonos como compañía, habilitando experiencias, agregando ingredientes de tecnología, dándole realmente una aplicación particular, pero distinta a la vez, del el silicio que fabricamos, ¿no? Los microprocesadores. Y quisiera terminar esto nada más con esta reflexión de nuestro anterior CEO, que este mes falleció. Estas fueron de las últimas palabras que él expresó en una de las reuniones que tuvo con el grupo de Sales and Marketing dentro de Intel. Y él decía, be bold, think big and act faster, ¿no? O sea, realmente hay que tener ese mindset de pensar en cosas grandes, de que lo que hagamos sea algo que realmente nos sintamos orgullosos porque hicimos lo mejor, lo hicimos lo mejor que pudimos haberlo hecho, le dedicamos todo el esfuerzo posible, ¿sí? Y moverse rápido. No esperar a que llegue el momento de la graduación para regresar y tratar de cubrir lagunas, ¿no? Cuando dice, bueno, voy a una entrevista de trabajo y sé que me van a preguntar de esto, pero ¿qué crees? Cuando llevé esa materia de ese tema, no le puse mucha atención, ¿no? O la entrevista va a ser en inglés y tuve al menos 5 años para estudiar inglés y no lo aproveché. Entonces, el inglés no se aprende de un día para otro, eso lo sabemos todos. Entonces, más vale identificar esas áreas en las que tenemos que trabajar cada uno. Todos tenemos esas áreas, ¿no? Y empezar a actuar rápido, rápido. En la evaluación anual que todos los empleados de Intel tenemos, un elemento importantísimo ahí son las áreas de desarrollo. No hay una sola persona en la compañía que no puede identificar al menos 3 áreas de desarrollo y áreas en las que, como tal, en una evaluación de desempeño, están especificadas ahí y hay que darle seguimiento y hay que trabajar en ellas durante todo el año para que al siguiente año, en esa otra evaluación, pues se revise y veamos el avance, ¿no? Todos tenemos áreas de desarrollo, más vale identificarlas pronto, actuar rápido, como decía Polo Tellini, y hacer algo al respecto. ¿Ok? Pues muy bien, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse con la confianza de hacerlo. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Horacio. Pues vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Yo le voy a pasar el micrófono a los alumnos y si usted puede contestar aquí, por favor. Aquí. Sí. Presentarse. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Allá tienen, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Mi duda sería, ¿qué se necesita para trabajar, por ejemplo, en Intel? Y si nos puede dar una recomendación de lo que debemos estudiar para si queremos dirigirnos a este ramo. Y si nos puede platicar un poco de cómo llegó usted a trabajar ahí. Uh-huh. Creo que serviría para motivarnos un poco. Ok. Bueno, yo creo que puedo empezar respondiendo la segunda parte de la pregunta de que fue cómo llegué a Intel, porque pues esa sería mi recomendación, me voy a tratar de tomar en cuenta eso. Yo hice un doctorado en un tema muy particular, como son todos los estudios de doctorado, ¿no? Te enfocas de manera muy profunda a desarrollar un tema de tecnología muy, muy específico y muy profundo. En este caso fue Power Delivery, el suministro de energía, donde pues se abarcan temas de conversión de energía, administración de energía, que es Power Management, e incluso la integridad de la señal de potencia, o más bien los rieles
los arrays de voltaje con los que alimentamos a los diferentes circuitos que tenemos en un sistema, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo que hice por 6 años como investigador, donde realmente ese era mi enfoque, ¿no? Y en uno de estos cambios que ocurren en todas las compañías, tuve que tomar la decisión de seguir en ese grupo y adaptarme a otros temas, porque el tema de Power Delivery ya no se iba a seguir viendo ahí, o de moverme a un grupo donde podía seguir trabajando en ese tema, ¿no? Para el cual me había preparado. Fue un cambio que no pensé, o sea, no lo tenía planeado, pero de repente se me presenta esa oportunidad de moverme a otro grupo o de explorar otras áreas tecnológicas, al mismo tiempo pues que tomaba la responsabilidad de dirigir al grupo donde estaba, ¿no? Donde había áreas como térmica, acústica, interferencia electromagnética, diseño de antenas, o sea, yo no conocía esas áreas, ¿no? Integridad de señales. Y en ese entonces tomé la decisión de tomar el riesgo de probar algo nuevo para mí. Y me encantó, me encantó. Entonces, empecé ya a cubrir otras áreas y a tomar otras responsabilidades. Y a lo que voy con esta experiencia que tuve es que hoy en día debe ser multidisciplinario. No puedes enfocarte en un solo tema. Aún si estás estudiando ingeniería de software, por ejemplo, pues hay diferentes áreas que puedes abarcar, ¿no? Pero tienes que conocerlas todas. Ciertamente profundizar en la medida en que profundizas en los estudios mediante un posgrado, ¿no? Ya sea maestría o doctorado, pero nunca dejar de estar pendiente de lo que sucede en otras áreas, porque al menos en la industria todo esto es muy, muy dinámico. Todo el tiempo termina un proyecto y empieza otro que tal vez requiere skills diferentes a los que aplicaste en el anterior. Entonces tienes que empezar a ver tu formación de manera integral, ¿no? Y la verdad es que cada materia que se toma en la licenciatura, cada materia es importante. Aún si llevas administración, pues tal vez te vaya a tocar administrar tu proyecto. ¿Y qué crees cuando te digan, ok, aquí está el recurso, aquí está el trabajo técnico, pero tienes que ver cómo administrar ese recurso, y ese recurso pueden ser personas, pueden ser herramientas, etcétera? Pues tienes que tener nociones de cómo se lleva a cabo eso, ¿sí? Y entonces cuando ves en la industria que ocurren estos cambios, pues estás mejor preparado para enfrentarlos, ¿no? O sea, que de repente el grupo en el que trabajas diga, bueno, pues cambió la prioridad y ahora este trabajo lo vamos a dejar de hacer aquí y hay que hacer este otro nuevo. Entonces tú debes tener ciertas nociones de cómo arrancar ese nuevo trabajo, aunque no seas experto, y en el camino te vuelves experto. Porque yo cuando llegué, en la primera reunión que tuve con la persona con la que trabajé algunos años, me dijo, ok, Horacio, acabas de entrar, acabas de terminar un doctorado, y sabes, aquí tienes que estar trabajando en 3 proyectos a la vez, al menos, y cada proyecto es un doctorado. Entonces me dice, ¿estás dentro o no, verdad? Y realmente así fue, pero eso no es para asustarse, ¿eh? No quiero infundirles temor, ni mucho menos. Al contrario, es para motivarles, porque siempre hay las herramientas disponibles, siempre hay gente que te va a enseñar, que te va a dar mentoría, nuevas herramientas que vas a aprender, que van a facilitar el trabajo, pero debes tener esa base. O sea, no que seas experto en todo, pero debes conocer de todo. Entonces mi recomendación es esa, conocer de todo lo que te toca ver en la carrera, pues lo mejor que puedas estudiarlo, ¿no? Y que lo que te enseñen en el aula no se quede ahí, sino que eso sea nada más el inicio de una exploración mucho más abierta y profunda que tienes que hacer tú por tu cuenta, ¿sí? Notaron que no les puse videos incrustados en la presentación. Todos los videos están ahí públicos para todos, ¿no? En la página de intel.com, en este caso. Ahí está la información. Digo, yo vengo con mucho gusto y les platico y trato de motivarlos, pero cuando no se puede,
que alguien los visite. No por ello ustedes se van a quedar sin conocer qué está pasando en tal compañía o en tal tema, ¿verdad? O sea, vayan, investiguen, vean qué es lo que tienen que aprender. El aprendizaje en línea hoy en día es genial, o sea, la discusión en clase es importantísima, es la base de todo, pero no se queda ahí. Es nada más el inicio de una exploración que tienen que hacer por su cuenta. Y en la medida en que tengamos todo ese background sólido en lo que estudiamos, pues en esa medida vamos a desenvolvernos, ¿no? No que te vuelvas experto en todo, yo no soy experto en todos los temas que le mostré, sin embargo, pues mi equipo lo hace y tengo noción de si vamos bien, si vamos por el buen camino o no, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Aprovechen el tiempo ahorita para empaparse de conocimiento, estar siguiendo pues toda la tendencia de la industria, cualquiera que sea su pasión, porque siempre de repente hay algo así como que nos llama mayormente la atención. En mi caso fue Intel y particularmente proveer energía a esos microprocesadores que hace, cuando inicié en el 2000, en el año 2000, ¿no? Hace 17 años, era pues algo totalmente desconocido. Aquí en México no había un solo investigador que pudiese darme dirección en esa área. Obtuvimos ayuda de España, pero luego los profesores con los que continué trabajando acá educaron a otros estudiantes que son los que ahora están trabajando con nosotros habilitando estas soluciones, ¿no? Entonces, pues hay que ser aventados y tomar ese riesgo y sobre todo, pues echarle todas las ganas que se pueda. Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, Intel fue de las primeras empresas que que estableció como el concepto de procesadores libres de conflicto. Entonces me llama la atención cómo pudieron lograr como sustituir esos minerales que usan, como sobre todo por ejemplo por el coltán, cómo lograron sustituir esos materiales y ahora de dónde los obtienen y si siguen usando esos mismos materiales o ya usan otros materiales, ¿no? Bueno, en realidad no se sustituyeron, ¿verdad? O sea, esos materiales, lo que se hizo fue obtenerlos de fuentes que sabes que vienen pues de trabajos dignos, ¿no? O sea, no de una explotación como la que se lleva a cabo en África, sobre todo. Entonces, esa fue una iniciativa de Intel y que luego inmediatamente pues toda la industria adoptó y qué bueno que está sucediendo todo eso. Se ha asegurado que los minerales vengan de minas donde pues es un trabajo que no implica explotación, ¿no? Pero como tal no se han sustituido. Ciertamente en el tema de quantum computing pues hay una exploración ahí importante en el tema de materiales para habilitar esas tecnologías, pero bueno, en eso consistió esta iniciativa de tener minerales libres de conflicto. El conflicto es por el tema de la explotación de personas, ¿no? Y como es, hay otras muchas iniciativas, ¿no? En el caso de Diversity, por ejemplo, Intel se puso un objetivo de incrementar el porcentaje de mujeres, por ejemplo, en la planta de Intel, ¿no? En la planta laboral. Y eso no implica que ya no vamos a contratar hombres, pero sí implica que tenemos que poner un enfoque especial en atraer más mujeres a este mundo de la electrónica, de la ingeniería en general, y tomar ventaja de esta diversidad, ¿no? Está demostrado que en la medida en que los grupos son diversos, en este caso hablando de hombres y mujeres, pues son más productivos, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien? ¿Tolfero? Gracias, Horacio. En la plática, bueno, en el video decía que la planta de México tiene capacidad de 1,000 empleados, más o menos eso. Uh-huh. Entendí 300 trabajadores, no sé si me fue la...
Y, sí, ahorita le digo los y 33 investigadores. Entonces, como que hay, hay una diferencia muy grande. Por, no, o sea, 33 investigadores con una capacidad, con tantos trabajadores, ¿qué hacen unos? Y, ¿y por qué no hay más investigadores ahorita? Sí, bueno, el grupo de Intelabs, por ejemplo, es un grupo pequeño en número. Somos 600 investigadores en todo el mundo, de los cuales 33 estamos aquí en Guadalajara, ¿no? Y es, estamos hablando de una empresa de 100,000 empleados. No es que los demás no hagan investigación, de hecho el 40% ya a nivel de toda la planta aquí en Guadalajara son, son gente con formación de investigador, porque tienen estudios de posgrado, muchos de ellos doctorado, incluso algunos posdoctorado. Si, no, hacemos referencia, o al menos en el video se hace referencia a investigación en ese contexto del, del el tipo de trabajo que hacemos dedicado a investigación, pero la investigación también se aplica al resolver los problemas en los productos cuando se están diseñando o cuando se están validando. O sea, no es que sea una planta, una maquila, ¿no? Donde nada más tengamos que hacer un trabajo que incluso pudieran hacer robots, pero se están resolviendo problemas muy, muy complejos. O sea, por ejemplo, en el tema de Power Delivery, hablaba con uno de mis, mis estudiantes, que es un líder técnico en esa área ahí en Intel, y me decía de la complejidad de trabajo que están haciendo y todos los retos que tienen que resolver. Y realmente cuando yo lo pongo en ese contexto, digo, pues sí, estás haciendo investigación también, ¿no? O sea, el trabajo es un trabajo muy calificado, es un trabajo de ingeniería que requiere muchos, muchos skills técnicos. Ciertamente el enfoque como, como site, como centro de diseño, es hacia el diseño y validación de productos. ¿Qué implica eso? Bueno, que si nosotros tenemos cierta libertad para ir y explorar un tema de investigación, bueno, ellos tal vez no, no tienen tanta flexibilidad porque tienen un producto que tiene una fecha para salir al mercado, ¿no? Y en ese contexto, pues ellos tienen que asegurarse de que todas las pruebas se realicen en el tiempo que se tiene planeado y el producto salga a tiempo. Y eso les quita muchas veces esa flexibilidad de poder sentarse y explorar otros temas. Pero cuando están resolviendo los trabajos, realmente son, son problemas, cuando están resolviendo los problemas, perdón, realmente son problemas muy, muy críticos y que requieren no solamente el ingenio, sino la capacidad de investigar y aplicar de manera inmediata ahí este, los conocimientos para obtener una solución, ¿no? Entonces, realmente sí hay gente muy calificada. El campus tiene capacidad para 1,700 personas y tenemos hoy en día una planta de alrededor de 1,200 empleados. Tenemos también técnicos, alrededor de otros 300, más estudiantes, más algunas otras personas de, que proveen otro tipo de servicios que no son ingenierías, ¿no? Entonces, es un grupo grande, ha crecido desde la... desde el inicio de operaciones del centro en el año 2000, creció pues de 33 personas, curiosamente 33 también, hasta lo que somos ahora, 1,200 empleados trabajando. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Hola. Tengo una duda, uno de, sus, de los videos decía que la tecnología 5G puede ayudar a la agricultura. Creo que sí la puede ayudar, pero no entiendo cómo lo puede hacer. No sé si sepa. Bueno, ese es en el tema de Smart Agriculture, ¿no? Si pensamos hoy en día cómo se lleva a cabo el, esa actividad, estamos, podemos ver que es algo muy, muy manual, ¿no? O sea, si se trata de detectar plagas en, no sé, cientos de hectáreas, por ejemplo, al sembradío de algún producto, pues realmente toma mucho tiempo ir y determinar en qué momento este, utilizar los insecticidas, por ejemplo, ¿no? Y en qué cantidades, de qué tipo, para lidiar con las diferentes plagas. Resulta que hay plagas que solamente se pueden atacar en un
determinado tiempo muy, muy, muy específico. Si no te das cuenta que ya apareció y la atacas después, ya tu producto ya no se dio, ¿no? Es un caso real. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes en un sembradío de muchísimas hectáreas, pues tener una producción eficiente, una producción óptima de lo que estás creciendo ahí, ¿no? Entonces, una forma es ir y poner sensores, ¿no? Poner sensores que puedan empezar a tomar datos del terreno, de la planta en este caso. En una aplicación muy particular se tomaba una fotografía de la planta para determinar si el patrón coincidía o no, porque era de muy baja resolución, porque la energía disponible en el dispositivo es mínima. Entonces veías el patrón, si ese patrón correspondía con los patrones que sabías que tenía dicha plaga. Entonces ya sabías qué hacer en ese momento y en qué áreas de todo el sembradío, ¿no? Entonces se empiezan a recolectar datos. Luego esos datos tienes que mandarlos a la nube para procesar. Requieres ya de un canal de comunicaciones, ¿no? En este caso, un dron que pasa arriba de los sembradíos, hace la conexión con los sensores que están en tierra, recoge la información y se va, ¿no? Pero, ¿qué necesitas ahí? Necesitas, en el dron tal vez no hay demasiado problema, puedes poner un radio y no preocuparte demasiado por la cuestión de energía, pero en los sensores, pues tiene que ser un radio extremadamente eficiente, ¿no? Y ahí hablábamos de los diferentes requerimientos de las aplicaciones. En ese caso, pues requieres un radio de un narrow band, ¿no? Una banda muy angosta, y que la comunicación sea lo más eficiente posible para hacer nada más la tarea que tienes que hacer en ese contexto. Entonces, pero para ello necesitas habilitar estos canales de comunicación diferentes a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En términos de eficiencia, en términos de capacidad y de la rapidez con la que se hace la comunicación. Es muy diferente para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, agricultura es nada más uno de muchos, muchos ejemplos que hay en ese contexto. Uh-huh. ¿Sí respondí tu pregunta? Gracias. Era tu última pregunta. Nada, gracias por su visita, doctor. Yo nada más quería preguntar, ¿cuál es el nivel de compromiso con el usuario en cuestión de seguridad? Porque hablaba de cómputo de la nube, o sea, todo el plan, el panorama de Intel es tener todo conectado, uh-huh. Pero ¿cuáles son los métodos de seguridad que piensan utilizar para mantener estable eso, ¿no? Gracias. Sí, en realidad todo esto parte de la base de que tiene que ser seguro, ¿no? Y se manejan dos términos, safety y security, o sea, algo que sea confiable de usar, pero también que sea seguro en cuanto al manejo de la información. Y ese, vamos, es un tema muy, muy serio que va a nivel de hardware. O sea, la seguridad se ve desde a nivel de hardware. No solamente estamos hablando de software, estamos hablando también que los sistemas son capaces de detectar threats o amenazas, ¿no? En cuanto a cuando se está tratando de obtener la información de manera que no está permitida, ¿sí? Pero es un compromiso que tiene Intel, o sea, que esto sea confiable y seguro desde el punto de vista del manejo de la información, ¿sí? Y lo tenemos embebido a nivel de hardware. Existen todos los niveles, pero está embebido desde el hardware mismo. Uh-huh. Okay, gracias. Nada más una última pregunta que quiero hacer. ¿Qué posibilidades ofrece Intel a los alumnos de tecnologías de información, en nuestro caso, para poder hacer alguna estancia en su planta? Sí, bueno, la oportunidad está abierta para todo mundo, ¿verdad? Ciertamente no hay probablemente lugar para todo el mundo, pero la invitación está abierta. El mecanismo de estas estancias es el siguiente. Nosotros definimos un proyecto como proyecto de internship, es decir, pensado en lo que un estudiante puede desarrollar
Y también pensado en los diferentes niveles en los que puede estar el estudiante. Puede estar empezando la licenciatura o acabando un doctorado, ¿no? Y puede ser una diferencia enorme. Pero bueno, definimos esos proyectos, los publicamos como cualquier otra posición de trabajo. De hecho, salen en la misma lista, ¿no? Les decía, si van a intel.com y se van a la sección de jobs, y luego filtran por Guadalajara, por tipo de trabajo, por tipo de posición, entonces van a ver toda la lista de internships que tenemos, ¿no?, para estudiantes. Y ya ustedes leen la descripción de esos requerimientos que vienen especificados ahí, y con eso se dan cuenta, ok, los tengo, o más bien están pensados para alguien de posgrado, o de qué se trata el trabajo, ¿no? Y ahí empieza la búsqueda. Ahí empieza la búsqueda. Y ustedes, yo lo que les recomiendo es que visiten esa página y empiecen a subir su currículum, ¿verdad? Pongan su currículum, no importa que no vean ninguna posición con la cual tengan afinidad en cuanto a skills en este momento. Pongan su currículum, porque la gente de recursos humanos y de staffing que nos ayuda a hacer toda esta búsqueda de talento, pues lo revisa. Lo revisa. Pues ahí ve su experiencia, y cuando digo experiencia no me refiero a laboral, sino a la experiencia académica. Cuando ustedes dicen, participé en tal proyecto y lo presenté en tal lado y estuve activo en tal semana de ingeniería, todo eso cuenta, y es experiencia que a nivel de estudiantes pues ustedes pueden incluir ahí, ¿no? Entonces se identifica a la gente, se identifica al talento. Y cuando hay una correlación entre sus skills, su afinidad pues al área que ustedes quieren explorar y las posiciones que tenemos, pues aplican, nosotros revisamos los currículums y finalmente tenemos que hacer una selección y pues son bienvenidos, ¿no? Pero todo empieza con que ustedes vayan, busquen, se den cuenta, tal vez si la internship no la van a hacer en este momento y la van a hacer en 3 años, bueno, pues al menos ya saben de aquí a 3 años al menos cuál es el interés o uno de los intereses que tenemos en Intel en cuanto a perfiles y en cuanto a skill set de los estudiantes que nos gustaría contratar, ¿no? Y los temas son muy variados, o sea, las áreas tecnológicas cubren pues muchas áreas de ingeniería, ¿no? En el tema de software, pues puede ser que busquemos gente con habilidades para trabajar en BIOS, para desarrollar drivers, para hacer firmware, para hacer aplicaciones de software, cloud computing, o sea, hay de todo, ¿sí? Y en el tema de hardware igual, ¿sí? Muchas áreas, muchos diferentes tópicos en los que ustedes pueden interesarse, ver cuál es la descripción y tenerla ahí en mente, ¿no? Imprimir incluso ahí todas las que encuentren disponibles para que se den una idea de cuáles son los diferentes perfiles que en un momento dado pudieran, ¿cómo decirlo?, estar acorde a las posiciones que eventualmente se estarían abriendo en Intel, ¿no? ¿Sí? También de repente nos llegan currículums directamente de los profesores y nos dicen, oye, pues aquí te va el currículum del estudiante más destacado de mi clase, ¿no? Y podemos revisarlo y igual les hacemos la invitación a que vayan a la página, pongan su currículum, pero ya hay un enlace ahí, ¿no? Como que de esa pila de currículums que luego revisamos, ese se pone hasta arriba, ¿no? Para empezar a revisarlo. Uh-huh. Okay, pues muchas gracias, doctor Horacio. Le vamos a entregar una constancia de participación. En el décimo aniversario de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información, la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y la Coordinación de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información otorgan la presente constancia al doctor Horacio Bisayro Cruz por impartir la conferencia Intel Labs México, Capacidad de Investigación y Desarrollo de Clase Mundial, 27 de octubre, UAM, Cuajimalpa. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias. A continuación, el maestro Octavio, que es el director de la división, va a darle unas palabras a ustedes. Y luego tenemos un pequeño
coffee break ahí para unos pasteles y pizzas, ¿no? Bueno, muy breve porque creo que ya todos queremos ir a la siguiente actividad. Así que simplemente una felicitación muy sincera para toda la comunidad por este aniversario que están cumpliendo. Creo que las licenciaturas las hacen sobre todo estas comunidades académicas conformadas por alumnos y profesores, ante todo. Entonces, bueno, muchas felicidades a ustedes como alumnos que hacen la licenciatura, a los profesores que forman parte del programa. Sobre todo quizás haciendo énfasis en los coordinadores que hemos tenido en estos 10 años, a Rocío Ascal, a Arturo Luna, a Cristian Sánchez y actualmente al coordinador Francisco López, que son los que hacen este programa y lo hacen funcionar en el día a día y hacen que tengamos las actividades cotidianas. Como sabrán, en la estructura de la UAM, sobre todo en la UAM Coajimalpa, hay una liga muy directa entre licenciatura y departamento, así que igualmente los jefes de departamento, Cristian Lemet, Héctor Sánchez, Alfredo Mateos, un reconocimiento para todos ellos por el buen trabajo y bueno, pues muchas felicidades.